Petición de seguridad recuperada. Oiga, la seguridad ha cubierto la extracción. El doctor Kane ha perdido la cabeza. ¡Atrás! Sé cómo usarla. Lo dejaré tullido de por vida si no me das los códigos de la plataforma de carga. Estamos en procesamiento. ¿Por qué íbamos a tener los códigos de carga? Tengo que llegar hasta la efigie. Se nos acabará el tiempo. ¡Dame los códigos! ¡Joder, mi tío! ¡No, no! Lo de Ben fue un accidente. No te atrevas a ponerme al nivel de Mercer. Estoy intentando salvaros. La efigie es nuestra única esperanza. No, dejad que se vaya. Está armado. ¿Dónde cojones están las de seguridad? Sí funciona. Espera. Entrando en gravedad cero.
ello. Entrando en gravedad cero. Confirmada.
Supervisor Dallas. Último registro. Me he asegurado de que no puedan salir de esta cubierta inferior. Pero yo tampoco podré. He visto lo que les pasa a los cuerpos, en lo que se convierten. Y no permitiré que me pase lo mismo. Al menos si no tengo el terminado, no podré matar a nadie cuando esté infectado. Por favor, decidle a Don y a los niños que los quiero. De la cubierta de la tripulación. ¿Traen algo? ¡Que pare! ¡Que pare! ¿Qué? Eso era la efigie. No he visto nada. He vuelto a perder la señal de Hammond. Consigue la baliza de auxilio. Qué ganas de largarme de esta nave. Thank you.
La señal de Hammond. Consigue la baliza de auxilio. Qué ganas de largarme de esta nave.
Registro recuperado. Graba si quieres. Ahora ya, ¿qué importa? Terrence, sé que la efigie es la responsable del brote. Tengo que entender cómo. La señal. Cuando late, la señal provoca alteraciones en el código genético. Incluso en la estructura neuronal. La has sentido, ¿verdad? ¿Y cómo la detenemos? Mercer lo sabrá. Se llevó la investigación sobre la efigie a su camarote y la ha sellado. No, no. ¿La ha sellado? ¿Sabes cómo? Te lo suplico, necesito los datos de Mercer. No, te matará. No pienso cargar con más muertes en mi conciencia. Cuando perdí a Amelia, solo me quedaba la uniología. Mira cómo ha acabado. Terrence, escucha. Porque si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos, ni animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado ir 6 meses para que puedas hacer esto. Querías a Amelia, tanto como yo a Isaac, pero si no curo este brote, no lo veré nunca más. Ayúdame, por favor. 39277. Si te empeñas en ir al camarote de Mercer, ese código funcionará. Gracias. Toma. Esto está más seguro contigo. Doctora Brennan, Nicole, lo único que Mercer ha temido alguna vez es la muerte. Ahora, dudo que tenga miedo de nada. ¡Responde, Isaac! ¿Nicole? Dios, ¿cuánto lo siento, Isaac? ¿Cuál es la diferencia horaria? Te no, llamaré no, más tarde. Igual. ¿Cómo estás? Bien. Tenías razón, Isaac. El Ishimura es una nave fantástica. Tengo suerte de estar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarás del servicio. Isaac. Gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Porque si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Ni animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado aquí. Para que puedas. El transmisor se está tomando una caja. ¿Allá? ¿Nicole? ¿Me oyes? Oye, Nicky.
Dios mío, no me creo que estés aquí. Yo pensaba que no volvería a verte. Regresaremos a casa. Hay una baliza de auxilio cerca. Pediremos ayuda. La baliza. Bien. Está bajo llave en el taller. Con mi autorización podrás entrar. Sígueme. Puedo abrir el taller desde aquí. Nicole, tengo tanto que contarte. Lo sé, ya habrá tiempo, te lo prometo. Vamos a por la valija. Todos cuentan con nosotros. Ya habrá tiempo, te lo prometo. Vamos a por la baliza. Todos cuentan con nosotros. Con eso. Yo te cubro. Pero, ¿cómo llego hasta ti? No, céntrate en lanzar la baliza de auxilio. Hay conductos de mantenimiento por todas partes. Después te veo. Si ves a alguno más, escóndete, ¿vale? Te lo prometo. Te quiero, Isaac. Puedes hacerlo. Conseguirás que todo sea como él. Encontrarás uno de nuevo.
Tengo la baliza de auxilio. ¿Nicole está ahí? Nos hemos separado. Encontrará cómo. Es hora de pelar, ¿eh? Vuelvo a la sala de control de extracción. Voy a lanzar la baliza. Repito, por si ves. Siempre y cuando el sistema no vuelva a caerse. Ten cuidado. Gravedad cero.
gravedad cero.
acceso de administrador autorizado. Preparando conductos de lanzamiento. Los mineros pondrían trampas explosivas en los conductos de lanzamiento. Están destrozados. Lo que nos faltaba. Tampoco podemos abrir una ventana para lanzar la baliza. Tiene que haber algo. El asteroide. El de la plataforma de extracción para fundir. ¿Qué le pasa? Si sujeto la baliza de auxilio al asteroide y lo expulsamos de la nave, tendremos una transmisión clara. Y te matarías en el intento. Ahí dentro la maquinaria sigue funcionando. Entonces también habrá mantenido alejadas a esas cosas. Es la mejor opción que tenemos, Kendra. La aprovecharé.